pausa comercial. Sí, pero antes que entre el regalo, vamos, voy a revisar tarjetas. ¿Por qué vas a revisar? Sí, que entre el regalo. ¿Por qué va a revisar tarjetas? Sí, porque usted? Yo. ¿Por qué? ¿Ah? Que entre. ¿Qué tal él? No, que entre el regalo. Vamos a revisar tarjetas. Gracias, Julie. A ver si. Mire, ve. ¿Es de quién lo manda? Gracias. No. Es que pesa mucho el otro. Vamos, sí, a ver. El otro pesa, gracias. Vamos, vaya, abra ahí, agradezca ahí. Vamos a ver. Agradezca ahí. Agradezca ahí. Ay, gracias. Dice que feliz cumpleaños, hermosa, Dios la bendiga siempre con cariño, distribuidora Mayel, Carolina Lanza. Gracias, porque Ale, hay muchos emprendedores, don Eduardo, que Ale, me tienen cariño, y este es de una emprendedora que siempre recuerda esas fechas especiales en mi vida y me envió pues este desayunito. Tráigame el otro ahí rapidito. Gracias. No hay un hombre ahí. Ale, no hay un hombre ahí. Ale, con él, por favor. Y porque esa paja débil. Gracias. Gracias. Gracias a nuestra amiga distribuidora Mayel por el detalle y por el cariño permanentemente para su servidora. Sí. Ah. Es muy pesado. Ese seguramente, va, yo sé quién es. Yo sé, ya sé que usted quiere agarrar esa tarjeta. No, solo para leerla. Para leerla. Ya lo porque conozco. Porque las flores, bueno, es lo más fácil. Pero bueno, aquí está. Floristería Honduras, Carolina Lanza. Dele vuelta para que se vea la C. Sí. Ah, aquí. No, señor. Sí, no, tremendo regalo. Sí. Gracias. Regalo. Gracias, mi amor. Son rositas. ¿Cuánto vale cada rosa? ¿50? Ay, no sé, don Eduardo, ¿ah? Pero. Pues no sé qué cuesta cada rosa, pero tremendo regalo. El detalle cuenta. Alguien me decía ayer porque yo decía que a veces las rosas, bueno, no voy a hacer el comentario que hice ayer porque no. Le hice a una compañera un comentario, pero gracias, amor, porque sé que son tuyas estas rosas. Bueno, espero. Oiga, se fija cómo está. No, gracias, porque sé que ella misma genera la. No, porque es que le miro la cara a don Eduardo. No, no, yo y no es tengo. Como, venga, yo estoy aquí escondido. No me miro. Yo no me miro. Escondido en la rosa. Yo no me. Véngase para acá. Dice, una rosa representa algo importante. Con una es un gran detalle. Dice: hoy es un día de mucha uh-huh, alegría y celebración. Es tu cumpleaños, mi cielo. Quiero darle primeramente gracias a Dios por tu vida. Me encanta porque él se motiva leyendo. Y decirte que me siento afortunado de estar a tu lado para celebrar un año más, del cual puedo expresar que tu compañía en este viaje de la vida es muy especial y cada momento es maravilloso vivirlo contigo. Gracias por ser esa persona que nos llena de amor e inspiración. Sabes que te admiro y estoy orgulloso de ti, la gran mamá que eres, y de todo lo que haces con tu nobleza y don de servicio a los demás. Que Dios te cuide y te guíe y bendiciones siempre. Te amamos y te deseamos un feliz cumpleaños, mi cielo hermosa. La floristería no dice de quién es. ¿De quién va a ser? No dice de quién es. ¿De Eder? ¿Dice de quién es? Mi cielo, ¿ah? Me dice Eder. Sí, esta carta está llena de amor. Está expresiva. Está llena de amor, ni quiera Dios. Claro, él sí es el único que me dice mi cielo. En todas las tarjetas usted siempre mi cielo, lo dice. Así es, mire. Porque yo soy su cielo. Mire, por eso dice sea ahí, cielo. Está llena de amor. Ahí está, gracias, amor. Sí. Te mando un besote, te amo. ¿Pero y gracias se lo por manda? Este. A mi amor. ¿Y quién es su amor? A, pues, a mi pareja, a mi cielo también. No, yo trato, Eder, pero. A mi cielo, Eder Leonel Mejía, ah, bueno, que fin. Me está viendo también en casa. Saludos a él. Gracias, sí, amor, gracias por este bueno, detalle. En mis 30 años, ya varios años compartiendo juntos, y ojalá Dios nos permita cumplir muchos años más juntos.